Soy del pueblo Saraguro y habitamos una pequeñísima parte del territorio nacional llamado también Saraguro en la provincia de Loja y desde ahí también desplegada toda una lucha en defensa directamente hacia nosotros en defensa de Fierro Urco y a nivel de Loja también en defensa de otros muchos cerros más que están ahí y que están siendo amenazados por la voracidad de la minería. Sí. Y compañera, frente a todo lo que está pasando en estos últimos días, ¿no? Ahí en las comunidades de Cotopaxi, quienes estamos más bien en otras provincias, quienes estamos en las ciudades, ¿qué podemos decirles de lo que está pasando allí, lo que estamos sintiendo, ¿no? Pienso que entre el campo y la ciudad hay dos entendimientos capaz que distan en cierto momento y es alrededor de la fuerza pública, de la policía y de los militares. Mientras la ciudadanía en este momento, las ciudades están clamando la presencia policial y militar, nosotros estamos rechazando esa presencia dentro de nuestros territorios. Y esa grande distancia a veces no nos permite entendernos con el campo popular de la ciudad, de que en realidad no, es una percepción que con la que se está jugando en este momento, porque no habrán visto en las ciudades el nivel de militares y policías que van, similar eso en un operativo en las ciudades combatiendo el narcotráfico. Yo no creo que ciudadanos de Quito, Guayaquil, Manta, Manabí den testimonio de eso, decir sí hemos visto 500 militares aquí en la calle y otros 500 policías más combatiendo el narcotráfico y dándose igual con las bandas narcodelincuenciales, no lo creo. Por tanto, sí es una percepción muy construida, no están dando con los capos del narcotráfico, nos han hecho creer que hay una batalla que nos está ganando el narcotráfico y nos presentan escopetas. No puede ser que con ese material no pueda las Fuerzas Armadas contrarrestar, pero esa es la desviación que están haciendo y que nos están poniendo en este momento y nos están diciendo son terroristas y por eso estamos combatiéndoles como terroristas. Entonces es complejo poder entendernos, la ciudad tiene que sensibilizar de que las Fuerzas Armadas no está cumpliendo un rol de vigilancia, no está cumpliendo un rol de cuidado y que la policía también, estas dos instituciones con el nivel de contaminación no están cumpliendo con ese rol, pero están siendo demasiadamente efectivos al ser los guardias privados de las empresas mineras. Y eso nosotros también lo podemos dar como testimonio. Hace un año estuvimos también el 23 de febrero del 2023, tuvimos un problema bastante fuerte dentro de Fierro Urco, una parroquia, Gualel, que también llegaron militares, que también llegaron policías para abrirles paso a la minera, para dejarles. Y en todo ese conflicto, dos camionetas de compañeros nuestros que son campesinos, que son sus herramientas de trabajo, fueron quemados por trabajadores de la empresa Guayacangol. Y ahí se nota la forma en la que opera la justicia en este país. Es demasiado ágil para exponer opositores políticos y es tan lenta en poder encontrar justicia para la gente que de verdad está reclamando eso. Hasta el día de hoy, que ha pasado un año, la Fiscalía apenas ha avanzado a tomar dos testimonios de cinco camionetas, de cinco camiones destruidos en esa jornada de lucha en defensa de Fierro Urco. Entonces no hay un avance para nada en absoluto y es más, como hay todo un entorpecimiento de los procesos para que se aclaren las cosas y que se reponga mínimamente, se reconozca el daño que se ha hecho hacia los campesinos. Entonces eso también está pasando en Palo Quemado, por eso nosotros como la lucha de Fierro Urco lo sentimos demasiadamente cercana y creemos que es posible luchar, creemos que es posible ganar y que solamente con unidad se podrá hacer eso. Y ahí aprovecho esto para hacer el siguiente llamado. Yo soy una persona de la que está a favor de la lucha feminista, que está a favor de la lucha de las mujeres. Y he estado en las multitudinarias marchas que hacemos el 8 de marzo, el 25 de noviembre, en donde se dice lo siguiente. Se dice que tiene que caer el Estado patriarcal, capitalista y patriarcal. Lo dice, se tiene que caer. Esas palabras tienen que hacerse carne en este momento. Porque no ser empáticos con lo que está pasando con las mujeres y no conocer y no reaccionar ante la realidad que estamos atravesando mujeres rurales es no hacer aquello que estamos declarando en nuestras marchas como mujeres.
mujeres, y por eso creo que la acción, que esa fuerza, esa contundencia que tenemos como mujeres la podemos reflejar reclamándole al Estado, pero también impugnándole sobre los horrores que nos está haciendo a nosotros como sociedad y en territorios de pueblos y nacionalidades y del sector campesino. A eso es lo que apelo, y siempre he dicho, si el símbolo de nosotras las mujeres, de nuestras luchas, nuestro pañuelo verde y nuestro pañuelo morado, queremos que sea de verdad internacional y queremos que esté presente hasta los últimos rincones de nuestro país, nuestras luchas como mujeres tienen que ser empáticas con las luchas de los territorios, si no, no va a servir luchas separadas. Y ya en ese sentido, para ir cerrando el diálogo, ¿no? Quienes estamos informados por estos medios que nos desinforman, ¿no? Que nos ponen dibujos animados, que empiezan ahí personas a hablar términos violentos hacia las comunidades, hacia las personas, y bueno, quienes están, les hacen caso a estos medios, y que bueno, ahora ya es bueno que ya lo vean en los medios comunitarios, ya también sientan estas otras voces, pero ¿qué les podemos decir a estas personas que de pronto chuta están ahí todavía no atentas? Ya. Yo también, como parte de la profesión de comunicadores, siempre estamos sondeando, siempre estamos mirando cómo reacciona la gente ante la información, y me llama mucho la atención la siguiente reacción que tiene la gente, ¿no?, respecto al escenario que estamos viviendo, y está diciendo, bueno, ustedes votaron por Noboa, ahora aguanten, eso están diciendo. Entonces, mi reacción ante eso es la siguiente, y eso apela directamente a la ciudadanía. Primero, el problema del extractivismo en este país no se va a resolver con un voto. No, haber votado por un candidato o por otro candidato no iba a resolver el conflicto en Palo Quemado, tampoco va a resolver ningún conflicto a nivel nacional que tenga que ver con el tema extractivo. Va a resolver la posición política de los políticos que estén al frente de una posición decidida en no continuar con el extractivismo. Eso es lo que va a resolver, lo cual no hay de forma explícita dentro de los programas políticos que hasta este momento nos han expuesto a los candidatos. Entonces, solamente decir, cuatro últimos gobiernos de turno, hasta el momento, los cuatro últimos gobiernos de turno han puesto todo el esfuerzo para que la minería a gran escala avance. No hay diferenciación, no nos echemos la culpa. Este momento que necesitamos empatía, no nos echemos la culpa acerca de qué candidato ganó o qué candidato no ganó, sino reflexionemos qué estamos construyendo nosotros también como población, cuál es el proyecto político al que estamos respaldando, más allá de las figuras representativas como candidatos que nos puedan poner en una papeleta. Y hacer empáticos en esta lucha es reconocer que esa decisión política del presidente, también del 15% del IVA, a ustedes que no votaron por ese presidente también les está cayendo sobre los hombros. Y aún así nosotros también estamos siendo empáticos y estamos diciendo que no. No por ustedes, no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que en este momento estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones que está tomando el Ejecutivo y de las decisiones que se han tomado anteriormente, porque no están deslindadas de las decisiones tomadas anteriormente desde otros gobernantes. Eso es lo que tendría que decir: este país no va a salir, se va a hundir, todos estamos en el mismo barco, y la única forma que nos salvemos es unificando y haciendo carne y así poniendo el cuerpo todos contra nuestras demandas y nuestras necesidades, mujeres, estudiantes, pueblos y nacionalidades, sector campesino, sindicatos. Todos estamos sufriendo algo nos está pasando por esas decisiones de los gobiernos de turno, entonces hay que hacer cuerpo común de aquello. Muy bien, ya para cerrar, estas palabras a las mujeres, ¿no? A las mujeres del país que estamos también ahí en esa situación en donde son las más afectadas, ¿no? Son las más afectadas, las más agredidas, las más violentadas, y pues, ¿qué les diríamos? Que hagamos esto viral. Que funemos, pero funemos a los rostros de los capitalistas que están invadiendo nuestros territorios. Esos rostros que tienen nombre y apellido, que tienen origen, que tienen un país de origen. No juzgo al país de origen, pero estoy poniendo solamente los datos. Esos nombres son los que deben ser funados, porque esos no están violando una. No están escogiendo las personas a las que violar, a las que agredir, nos están violentando en masa y nos están destruyendo comunidades enteras, nos están desplazando de comunidades enteras. Esos nombres tienen que ser funados, y el movimiento feminista tiene que darse la tarea en funar esos nombres de capitalistas que están invadiendo territorios en este momento.
Muy bien, pues muchas gracias y seguimos con más Minga. Gracias, ¿eh?